En estos momentos nos encontramos en el lugar de Buenavilla, donde el día de ayer, al promediar las 2 de la tarde con 30 minutos, se produjo este lamentable incendio que acabó con muchos domicilios o muchas viviendas que estaban hechas de esteras, como se puede apreciar. Esto es el momento ya pues donde nosotros estamos y es desolador, ¿no? Ya no queda nada, la municipalidad muy temprano ha hecho justamente la limpieza y en estos momentos apreciamos en imágenes los donativos que ha podido recoger la municipalidad a través de la Oficina de Defensa Civil, el trabajo también del gerente de Desarrollo Social, el señor Aníbal Rueda, y los trabajadores de la municipalidad junto al regidor Nil Roldán, que también están ahí recibiendo en estos momentos para lo que va a ser la olla común, como ellos lo han dado a conocer para el día de hoy. Este es el apoyo entonces que se viene recibiendo y mencionar de que todo tipo de apoyo a estas familias, son 8 familias, ¿no?, las que han sido afectadas, se van a estar recibiendo en la Municipalidad Provincial de Huarmey. Si el día de ayer ustedes observaban las imágenes aéreas que nos pudo proporcionar la Oficina de Seguridad Ciudadana con el dron que justamente tienen, esto es el lugar donde ayer a las 2:30 de la tarde, como reiteramos, se produjo este incendio. Si conversamos a ver con una señora que es propietaria, coméntenos, ¿usted vivía aquí? Es casa de mi madre, ¿ya? Es casa de mi madre. Yo en ese momento a las 3 de la tarde estaba haciendo comer mis niños abajo, pues yo vivo en esta ampliación Miramar. Uh-huh. Y en cuanto de eso, por lo menos yo y mi hijita sale afuera en la calle y dice, mamá, mamá, un incendio, un incendio. Entonces mis vecinas me dicen, creo que es su casa de mi madre, digo yo. Y ella dice, no, 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 las vecinas me dicen, no, no, no. Entonces, sí, 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 su casa de mi madre, desesperaba, maestro. Señor, desesperaba por auxiliar, por venir. Yo sé, su casa de mi madre, vengo, vengo. Venía con la niñita de 3 años que tengo, venía, corría, corría, cuando yo ya me acerqué, ella era así, esa era la verdad, cuando yo vi. ¿Ella vivía sola? Ella vive con mi hermana, ahí está mi hermana. Vive. ¿Estaban todos en casa o no estaban? En ese momento estaba mi hermana, la otra de mi hermana allá en su casa, y ella, una de mis hermanas, que es la menor de 30 años, ella trató de sacar, de auxiliar, por lo menos los bebés, los más pequeñitos que tiene de 3 años, 2 años, ellos estaban ahí, pero ya trataron de arrastrarle para arriba, y el incendio, cuando ellos sacaban sus cositas, no pudieron totalmente, estaba desesperada, mi madre, como está mal, está con la vía de su manito, y está tratándose con su medicina, y eso todo, y la afectaba a ella, por lo menos pues nosotros no podíamos ya auxiliar, cuando yo ya llegué, y estaba totalmente terminando, ya pasaba la otra cuadra para la calle ya que se orientaba la candela, por lo menos ya, ese era todo. Porque ¿qué es lo que ha perdido? ¿Todo? ¿Qué es lo que tenía dentro de mi casa? Mi madre perdió sus ropas, víveres, todo lo que tenía sus papas, casi 3 días ella empezó a comprar sus cositas, su arroz, su fideo, su aceite, mi hermana lo compró, mi hermana lo apoya, mi mamá es una señora que ella no puede trabajar, es enfermiza, sufre de la cintura, por lo menos yo creo que esto saben todo, y por lo menos mi papá es un inválido que también mi papito no puede trabajar, sufre de las reumas, de los huesos, por lo menos él no se encuentra en este momento aquí, ya va a llegar solamente, él está ya en la parte quebrada que se llama Piraya, y yo creo que ya va a venir, y por lo menos estamos acá todos, sus hijas, sus hijos, estamos tratando de cuidarla, verla, porque tal vez a mi papá lo puede dar un infarto. Claro, y en estos momentos el apoyo de la municipalidad la están recibiendo. Por lo menos en este momento, esa noche de desastre, por lo menos municipalidad vino dándole siquiera frazada por la familia, por familias, a cada persona que han estado acá. Algunos ya creo que han retirado por esos hogares que tienen a dónde ir. Aún todavía continuamos en el lugar de Buenavilla y en estos momentos vamos a tratar de conversar con el presidente de Buenavilla y también con el gerente de Desarrollo Social de la municipalidad que están presentes para que nos puedan dar detalles del trabajo, del apoyo que se viene brindando. Estamos con el presidente de Buenavilla, el día de ayer lamentable, 2:30 de la tarde marcaban las horas del reloj y aquí se producía un lamentable incendio, provocado por 2 menores, nos comenta, ¿no?, que en son de quemar los basurales que hay aquí y este viento fuerte habría protagonizado este incendio que ha acabado con la vivienda de 8 familias. Bien, sí, ¿no? Creo que son el depósito que se maneja, ¿no?, que hay menores tratando de quemar su basura, pero sin embargo por fuertes vientos, ¿no?, como es propicio en este momento, hay un fuerte viento y se ha ocasionado este lamentable hecho, ¿no?
que hemos visto, hemos como vecinos, amigos, hemos corrido a querer socorrer lo poco que se ha podido, pero sin embargo, falta de agua, falta de quizás más charlas de prevención, no hemos actuado con la mejor manera, ¿no? Pero en ese momento, en la desesperación, hemos se ha hecho lo que se puede, ¿no? Se ha hecho lo que se puede, soy consciente que se ha hecho lo que se puede, pero sin embargo el fuego ha sido gigantesco, ha sido devastador, ¿no? Y bueno, ahora solo nos queda ya apoyar, ver la manera, ¿no? De buscar el apoyo correspondiente y hacer un poco menos el dolor, la pérdida que han tenido en lo que es material, felizmente que sea solamente ha sido material y más no pérdida humana, ¿no? Aparte de la municipalidad, que vemos que está apoyando a través de Defensa Civil, de la Gerencia de Desarrollo Social, ¿qué otras empresas, entidades están viniendo a brindarles el apoyo, tú como persona, como presidente, para estas familias que lo han perdido todo? Sí, ¿no? Eso, hasta el momento la municipalidad y previa coordinaciones con la Defensa Civil me indicaron que iban a ir a Chimbote a tener un apoyo para los damnificados, y aquí también estamos organizando, los vecinos estamos recolectando lo que se puede para poder donar una camita, así lo que tengamos, algo que nos sobre, y hacer, como les digo, no brindarles el apoyo correspondiente a todos los moradores que lo han perdido el día de ayer, no todo, no en este lamentable. Ellos han pernotado en las cartas que están allá. Así es, me informan que han pasado en la noche en las carpas que se instalaron el día de ayer en la defensa civil, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? Ver las maneras, ¿no? De apoyar a las personas, ¿no? En eso estamos, amigo Aldo. Bueno, vamos a conversar también con el gerente de Desarrollo Social, Aníbal Rueda, que está aquí y que también nos comentan, ha estado pues visitando algunos establecimientos comerciales para solicitar el apoyo para estas familias que lo necesitan. Lo perdieron todo ayer. ¿Qué es lo que han conseguido? Vemos pues que se está en estos momentos entregando a las familias algunos víveres de primera necesidad. Claro que sí, Manuel, buenos días a toda tu teleaudiencia. Pues estamos acá pues en el lugar de los hechos, como lo acabas de decir, tratando pues de aportar nosotros como municipalidad a través de la Gerencia de Desarrollo Social, pues conjuntamente con Defensa Civil, apoyando pues acá a los damnificados pues de esta zona de Huarmey, ¿no? Lo cual pues es muy lamentable lo que ha pasado el día de ayer. Ya las cosas pasaron, ahorita nos queda a nosotros pues poner nuestro granito de arena, a ustedes como prensa, pues hacer pues un llamado a la población para que pues se sumen a esta campaña de solidaridad con los damnificados de acá de esta zona, ¿no? Comentan que se ha enviado gente a la ciudad de Chimbote para que puedan pedir apoyo. ¿Lo mismo han hecho con Huarazo, solamente para a Chimbote? No, el apoyo pues es directamente a través de Defensa Civil por el número de damnificados. Ya corresponde pues al gobierno regional pues prestar el apoyo también a estos damnificados. Me dicen que son 28 damnificados. Ahorita pues hemos traído arroz, galleta. También pollo para hacer una, para cebolla, papa, para hacer una olla común, para que todos pues puedan almorzar el día de hoy, y así pues ir atendiéndolos conforme pasen los días y vayamos pues superando esta catástrofe, ¿no? ¿Cuál ha sido la predisposición del alcalde? Sabemos que está en la ciudad de Huaraz, pero ¿cuál ha sido la predisposición para que se les pueda brindar el apoyo al 100% a estas familias que lo han perdido todo? Bueno, como presidente de la Plataforma de Defensa Civil, el alcalde pues ha dado las directivas como para poder socorrer y poder pues ayudar a los damnificados de acá de esta zona, ¿no? Y que la gente siga apoyando, ¿no? Claro, y claro que sí, que la gente siga apoyando a través de tus medios, de tu medio televisivo, Manuel, invocar a los amigos de la provincia de Huarmey, pues que aporten con un granito de arena, pues vamos a poder llegar a esta gente que más necesita, ¿no?